¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Y ahora en Panamá, para el destacado argentino, 10 asaltos por el campeonato internacional pluma de la AMB. 10 rounds for the WBA International Featherweight Championship. Presentando por, presented by Samson Boxing. Solamente una vez llegó las 10 vueltas, Mirko. The three judges for this bout will be Alex Marin, Ignacio Robles and Victor Simons. El árbitro, the referee in charge, when the bell sounds, is Gustavo Padilla. Peleando en la esquina azul, fighting out of the blue corner, vestido con gris con azul, wearing gray and blue. Peso oficial, 125 libras, official weight, 125 pounds. His record is perfect. Su récord perfecto, 12 victorias, 10 por la vía del knockout. Desde Vía Alta Gracia, República Dominicana, damas y caballeros, aquí está Lelvi, el Pulpo Frías Mejía. Y su oponente peleando en la esquina roja, his opponent fighting out of the red corner. Vestido con negro y rojo. He comes in wearing black and red. Peso oficial, 125 libras. His official weight, 125 pounds. Él también es invicto. 9 peleas, 9 victorias, 8 por la vía del knockout. He too is undefeated. 9 wins, 8 of those coming by way of knockout. Él es número 10. En la AMB, en el peso pluma. He is ranked number 10 in the world in the WBA featherweight rankings. Desde Arroyo Seco, Argentina. Damas y caballeros, presentando Mirko Cuello. Primer round. Ok, señores, recuerden las instrucciones que le di en el camerino, ok? Choco los guantes y salgan peleando, vamos. Ahí está Gustavo Padilla. Qué buena pelea se viene. Ojos bien abiertos para este combate pactado a 10 en la categoría pluma. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro para Mirko Cuello. Blanco y celeste para Leiby Frías. Duelo de invictos noqueadores. ¿Qué más se puede pedir? En una dura prueba para Argentina. Atención que llegó Frías con la derecha. Responde Cuello. Conectó la primera. El dominicano trabajando con los ganchos. Mirko. Dijimos que es una pelea de vuelo corto, seguramente. Ojos bien abiertos, no se puede pestañear en el duelo. Pasa el ataque Cuello, cruza la derecha, aguantando Frías. Peleamos emociones en la pelea anterior. Ajá. Y aquí seguramente las vamos a vivir de entrada. Mucho vértigo. Muy bueno. Pelea explosiva. Muy bueno. De parte de ambos. Se planta en el centro, Cuello. Atención que metió linda derecha arriba, Frías. Retrocede Cuello. Pasa el ataque el dominicano, cruza a la izquierda. Está conmovido el argentino que de todas formas responde con el gancho. Cualquier golpe pueden mandar a la lona. Qué buena mano. A uno o a otro. Linda mano abajo de Cuello. Suelta el 1-2, Mirko. Se cross mueve Frías. Derecha. Cross de izquierda. Que está confiado, muestra el rostro, regala pera. Excelente. Ante un noqueador como Cuello. Genial. Que baja a la derecha.
Sí, creo que tiene un pequeño hematoma domina ya. El combate. Cuello en el rostro, en el pómulo. Me pareció lo mismo de aquella primera mano de Frías. Seguramente podremos claro. verlo con alguna toma más cercana. Recordemos, 10 de 12 tiene Frías. Excelente. Derecha de Mirko, sale Frías, que se toma un respiro en ataque. Buena izquierda del argentino. Ajá. Que se mueve menos, pero tira más. Buena guardia. Se planta cuello. Va con 1-2. ¡Atención que se va la lona fría! ¡Llegó la mano de Mirko! Buena, buena la derecha para empezar excelente, a marcar el camino del asalto de una pelea que se venía brava. No está bien Frías. Izquierda. Piernas de goma para el dominicano. Lo tiene Mirko, lo tiene cuello. 45 derecha. Segundos va. El argentino trabajando con el gancho. Retrocede Frías. No está bien Frías, atención, tiene lo que domina. Parar la Padilla porque se va. Cuello, buena derecha y al suelo. ¡Otra vez Frías! Va a iniciar la eso. Cuenta Padilla. En terreno desconocido, Frías anda un buen combate. En su campaña profesional. Un buen round. Tiene 20 segundos Cuello. Tiene la victoria cerca, no está bien Frías, caminando sobre hielo, trabajando al cuerpo, otra derecha, al suelo Frías, y Padilla entiende que el combate debe terminar. Excelente. Knockout técnico en el primer asalto para Mirko Cuello, pelea brava, pelea dura, recibió, aguantó y se la llevó por knockout. Bueno, victoria importante para Mirko Cuello en Panamá. Su experiencia sigue creciendo en el exterior. Claramente nos quedamos con la sensación de no saber cuánto más tenía Levi Frías. Sufrió en el primer asalto explosivo. Fue él quien comenzó atacando con buena puntería en los segundos iniciales. Mirko adquirió una gran concentración. La mano por afuera con la derecha. Preciso el jab para medir. Por arriba del hombro. Esa fue la primera caída. En donde ya lo desestabilizó. Veíamos cuando se paraba que no caminaba bien. Decíamos que era un ignoto para nosotros. Y ahí el desenlace, prácticamente desprotegido. Desde el 2013 que combatía de forma profesional el dominicano. Tenemos el fallo oficial. First round for el ganador por knockout, for your winner by knockout. Y ahora el campeón internacional, pluma de la AMB. And now the WBA International Featherweight Champion desde Argentina, Mirko Cuello. Gana, gusta, noquea la máxima promesa del boxeo argentino, Mirko Cuello. 10-0, 9 knockouts, campeón internacional pluma, décimo en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. El cielo es el límite para él.